¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Estoy en el lado chileno. Integrantes de la Policía Nacional Peruana increparon de esa manera a los carabineros chilenos por permitir el paso de ilegales por Tacna. El ciudadano venezolano trataba de ingresar a territorio peruano caminando. Todo el mundo vino con ese cuento que quiere venirse acá. En la grabación realizada por los policías se puede ver al extranjero transitando, pese a que en la zona había una camioneta de la policía chilena, quienes son los responsables del control fronterizo de su país. Al ver este comportamiento por parte de los carabineros, la policía baja del vehículo e increpa a su par chileno por ayudar a esta persona a tratar de burlar el control fronterizo para llegar a territorio peruano. Sin embargo, los integrantes de la Policía de Investigaciones de Chile argumentaron no saber nada. Ya es tu problema, me vete por nada, tío. ¿A mí qué me dices tú? Ya, vete por allá. ¿Qué te vas a hacer? Yo como sé que ha venido allá y te ha venido por allá. Venga, abajo, por allá. Señores, el PDI trayendo personas para intentar pasar por la frontera peruana. Lo estamos devolviendo a la persona a su territorio, por donde ha venido. Que se retorne por donde ha venido, señores. No permitimos el ingreso, ¿ya?, de extranjeros por pasos no autorizados. Mientras que en el control fronterizo Santa Rosa, el Ministerio de Relaciones Exteriores realizó la repatriación de los compatriotas varados en Chile. A todos ellos se les toma la prueba de descarte del nuevo coronavirus.